Hola, ¿cómo están mis pelividentes? Bienvenidos para otro nuevo video, en este caso les traigo una explicación, de quién es el zombie Tarman, uno de los muertos más recordados del film, Return of the Living Dead, pues sin más rellenos, comencemos. ¿Alguna vez lo habrás visto a este personaje? Pues el zombie aparece en varias fotos de iconos de terror, que encontraremos en la red. Pero por primera vez, lo vimos en la película de 1985, El regreso de los muertos vivientes, donde este se encuentra en uno de los tanques de trioxina 245. Al escapar, hace una gran masacre con una obsesión de comer cerebros. Siendo uno de los personajes de terror más carnívoros del cine. Este zombie no es un idiota como otros muertos, la trioxina le dio inteligencia de cuando era humano, y por tanto es difícil engañar a este. Es interpretado por Alan Trautman, que hizo un buen trabajo con su actuación. Tarman también aparece en el segundo film de la saga, que salió en 1988. El personaje aparece tan solo un minuto, pero a los fans les gustó que pusieran al zombie. Hasta el momento, su última presencia a la saga fue en la quinta película, aunque el film fue muy malo. Tarman tiene una variedad de productos que entre ellos se encuentran, polos, muñecos y pósters en setera. Pues si no conocías a este personaje, ahora sí, espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal, y no olvides activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo contenido. Bueno, chao, me despido, nos vemos para otro próximo video.